Buenos días a todos y a todas, bienvenidos un día más a una entrevista de lujo aquí en el canal y sin alargar más la cosa vamos a pasar al tema que nos traemos hoy entre manos. Nuestra historia de hoy da comienzo un día cualquiera de principios de los años 80 en Madrid. Allí tres jóvenes hermanos, sin ser conscientes de ello, estarían destinados a formar la mayor y más mítica empresa de la edad de oro del software español. Me estoy refiriendo, como no, a Dynamic Software. Pero nuestro protagonista no solo vive de esto, sino que ha sabido evolucionar con la industria hasta nuestros días, donde dirige su propio proyecto de realidad virtual con la Kento, del que hoy también vamos a hablar aquí. Es un placer presentaros a todos vosotros a Víctor Ruiz. ¿Qué tal, Víctor? Hola, ¿qué tal? Bueno, para ello vamos a tener aquí de escudero a Luis Maflunky. ¿Qué tal, Flunky? Buenos días. Buenos días. Pues un placer, un privilegio y un orgullo tener aquí hoy a un pilar, a un peso pesado del software, de la historia del software español, la verdad. Pues antes de nada, antes de empezar a meternos en faena, recordar a la gente que está en el chat, aunque muchos ya lo sabéis, por si acaso hay algún despistado, las preguntas que queráis hacerle a Víctor, poner antes de lo que queráis preguntar la palabra pregunta, da igual que lo pongáis en mayúscula o minúscula, simplemente poned pregunta delante para que nosotros a través del buen programa que nos ha currado Xavi podamos filtrar esas preguntas y no perderlas entre la multitud de comentarios que van surgiendo en el chat. Por cierto, a raíz de esto, en el canal de Xavi, Xavi YouTube, tenéis... que puede ser complemento perfecto para esta entrevista, tenéis un especial de Dynamic Software en el que se repasan todas y cada uno de los juegos de la compañía en todas y cada una de sus versiones, que es moco de pavo. Por cierto, Juanje también estos días estaba con temas de Dynamic en Commodore y en Astro en CPC, también lo podéis ver en su canal, y los compañeros del mundo del Spectrum en su podcast, pues también entrevistaron en su día a Víctor y su hermano, así que también podéis acudir allí como complemento de lo que vamos a hablar hoy aquí. Sois ya muchos a estas horas de la mañana, así que muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya sabéis, primero vamos a proceder, Luis Mayo, a ir entrevistando a Víctor para seguir un orden, digamos, lógico, temporal de los acontecimientos. Y ya la segunda parte será única y exclusivamente dedicada a vuestras preguntas. Bueno, Víctor, antes de nada, antes de empezar con la faena, muchísimas gracias por cedernos tu escaso tiempo libre para estar hoy aquí con nosotros. De nada. Pues nada, vamos a empezar. En domingo tengo algo más de tiempo. Pero he tenido que mandar a la familia por ahí. Claro, o sea, haces el mismo truco que yo, claro, yo tengo a la mujer trabajando y así no puedo... Con la entrevista me quedo así un rato relajado con vosotros. Pues nada, la primera pregunta, ya empiezo a disparar, es mítica, ya es mítica para todos la gente que vais pasando por aquí, que es que, bueno, ¿cuáles fueron tus primeros contactos con la informática y con los videojuegos? Pues sí, lo primero que yo tuve contacto, aparte de ir al Simo a ver los ordenadores y descubrir ahí el ZX81 ese año, yo estaba en primero de Teleco y fui con un grupo de compañeros y justo esas navidades fue increíble porque mi tío que vivía en Inglaterra en esa época vino a visitarnos, a pasar las navidades con la familia y se trajo de regalo un ZX81, lo cual fue un poco el germen de toda la historia. Empezamos a... Hombre, realmente el germen de lo que es el desarrollo. Nosotros ya éramos bastante adictos a las salas de juego. En esa época no había... mucho gambling, mucho de meter monedas, y sí que había bastantes máquinas de videojuegos. Pues aquella época, pues a lo mejor había el Pac-Man, el Donkey Kong, empezaban a salir, por supuesto, el Asteroides y el Invaders y tal.
Y a mí me encantaba eso, ir a esas salas, más que jugar, ver jugar a la gente. Que no digo que no jugara, pero yo nunca he sido un jugador realmente bueno. Me gustaba más ver a jugar a mi hermano, por ejemplo, Nacho, que era un máquina. Y bueno, empezamos viendo y luego cuando nos llegó este ZX 81, pues enseguida bueno, yo me puse a programar. Era una atracción que ya tenía, ¿no? Y de hecho había elegido estudiar teleco un poco por eso. Y Luisma, bueno, Fermín. Luisma, ¿le quieres dar? Venga. Venga, vamos alternando. Cae en tus manos un ZX81 y te De un empieza. K, de un K. No tenía la ampliación de memoria. Y Eso fue lo primero que vimos, claro, porque con un K poco se podía hacer. con ese teclado infame que parecía más una máquina de tabaco, expendedora de tabaco que otra cosa. Cae un ZX81 en tus manos. Decides meterte a fuego ahí en tema de la programación y un poco influenciado por las máquinas arcade, ¿no? Decides programar videojuegos, ¿no? Pero de ahí a dar el salto a lo que fue el germen de Dynamic, que si creo que recuerdas, era en principio iba a ser NCM, ¿no? La compañía, ¿no? ¿Cómo fue ese bagaje, ¿no? Hasta decir, vamos a ponernos un poco en serio y hacer videojuegos. Bueno, pues yo creo que ya conseguimos los 16K, ya empezamos a hacer Entendible. algún jueguito más, digamos, más consistente. Y yo recuerdo haber hecho un juego que había en las máquinas entonces, que era un juego en el que ibas en un coche muy sencillo, por un camino que iba girando y había manchas de aceite si la pisabas, dabas vueltas y tal. Y en esa época también recuerdo jugar a juegos en el ZX 81 míticos. El Mazok, sobre todo, fue un juego que me gustó muchísimo más en ZX 81 que luego la versión de Spectrum. Y entonces, bueno, pues ahorramos dinero y a mi tío que volvía a Inglaterra, pues le pedimos el Spectrum, ¿no? Salió el Spectrum, de hecho el catálogo del Spectrum estaba, no sé cómo lo conseguimos, yo creo que era la portada, o sea, venía dentro de un Computer Hoy o de una revista de estas de informática, y entonces ese catálogo de tanto mirarlo nos generaba una atracción, un vicio que lo teníamos desgastado, ¿no? Entonces ya pedimos a mi tío que esas navidades nos trajera ya pagado por nosotros, el ZX Spectrum 16K, que es un poco con el que empezamos a hacer los juegos con los que arrancamos Dynamic. Eso fue el germen realmente de. Cuando tuvimos el Spectrum, pues hicimos yo recuerdo el Artis y mi hermano Nacho hizo el Jend, que era una aventura gráfico conversacional de esas que utilizaban el sistema para pintar, pintaban líneas y luego marcaban puntos y se rellenaba ese área, una cosa increíble. Y bueno, esos fueron los dos primeros juegos y hicimos nuestro primer anuncio en blanco y negro, en una revista ZX. de aquella época. Yo no ZX, recuerdo ¿no? si fue, no era, ¿eh? ZX, yo creo fue, ¿no? En la revista La revista, ZX. no, puede ser que era la ZX, no recuerdo. O sea, no era Hobby Press. de las de Hobby Press, no era de Hobby Press. Primero, por lo que sea, se llamaba. Yo creo que era ZX Spectrum o Spectrum, no sé, bueno, no lo ZX a recuerdo. secas, sí, ZX, sí. Sí, ZX. Y era un anuncio de media página en blanco y negro. Y al mismo tiempo, pues en casa empezamos a. Las cintas de los juegos se grababan bueno, en el caso del Artis era un diseñador gráfico, que lo habíamos hecho un poco también para hacer el Jend. Y básicamente empezamos a vender esos dos títulos
y lo fabricamos todo en casa. O sea, grabamos las cintas con el SAVE directamente conectado al cassette, ¿no? Íbamos grabando, pues, por las noches, todos los días unas cuantas, los pedidos. ¿Cuántos pedidos hay? Pues tanto, pues ahí a grabar, a meter en la caja y tal. Y bueno, muy artesanal. ¿Tuvisteis una respuesta así inmediata después de haber puesto el anuncio? O sea, ¿notasteis un Al poquito? principio, fue esa anécdota es curiosa porque al principio no llegaban pedidos, no llegaba nada, estábamos un poco desesperados. Y de pronto un día, pues fuimos a hablar con el cartero. Y claro, habíamos puesto Mansión Dynamic, ¿no? Y entonces, claro, todo el mundo escribía lo de Mansión Dynamic. Y el cartero estaba un poco mosca con eso, no sabía cuál era la Mansión Dynamic. Eso, Y Víctor, fue una entonces tirada. sí, le dijimos eso, que la Mansión Dynamic era ahí, el chalet de mis padres. El caso es que dijo, ah, vale, pues tengo un montón de cartas para vosotros. Y bueno, claro, una alegría que tenía impresionante, ahí abriendo las cartas. Y sí, eso estuvo muy bien. Víctor, a raíz de lo que hablaste ahora de los primeros juegos y tal, concretamente del Jeng, yo te quería preguntar, fuisteis, hombre, no voy a decir la única empresa española que apostasteis por las aventuras conversacionales, pero sí de las pocas que apostó, además muy fuerte, porque posteriormente sacaríais con Andrés Zamudio Aventuras AD. ¿Qué os hizo coger ese camino, apostar tan fuerte por un género que todos sabemos que no era el predilecto de los jugadores, era más bien un género marginal? Bueno, el Jeng venía la influencia del Hobbit, porque salió la aventura del Hobbit antes que el Jeng, y nosotros la jugamos y nos encantó. Y entonces eso es lo que hizo que Nacho hiciera el Jeng, que era una invención suya. A mí me gustaba sobre todo eso del mundo fantástico, que empezaba como con un agujero en el suelo y una flecha que decía Jeng. ¿Sabes? Había que meterse en un agujero, pero de pronto había ahí un mundo bastante increíble. Entonces, bueno, al ser una cosa totalmente original, yo creo que para las edades que teníamos, yo creo que en esa época tenía 18, pues mi hermano tenía 16, ¿sabes? O sea, es una cosa increíble, ¿no? La capacidad creativa, ¿no? De mi hermano ya a esa edad, de crear un mundo y una aventura conversacional y programarla, ¿sabes? Yo creo que, bueno, pues eso es un poco lo que yo destacaría de aquel entonces, ¿no? El que teníamos muchas ganas de hacer cosas, de crear, que ha sido siempre lo que nos ha llevado adelante, ¿no? El tener una capacidad de desarrollar cosas con nuestros medios. Pero ¿qué os llevó a tomar ese camino de apoyar a lo largo de toda la historia de Dynamic tan fuertemente Las a las aventuras. aventuras No, conversacionales? yo creo que en realidad allí fue Andrés. O sea, Andrés escribió una carta. A nosotros nos llegaban muchas cartas de gente proponiendo cosas, o juegos, o ideas, y de pronto llegó la carta de Andrés Zamudio y era una carta muy impactante, ¿no? Yo recuerdo que creo que tenía una cinta, una carta en esa época se mandaban cintas en las cartas y yo creo que ya había ahí un principio de la aventura original, sino la versión última, ¿no? Y entonces realmente el que apoyó las aventuras o el que lo llevó fue Andrés. Andrés es el que de alguna manera nos metió un poco en ese mundillo. Es verdad que luego a través de los parsers y tal se hicieron muchas porque había mucha gente que a lo mejor no tenía la capacidad de programar, pero el hacer aventuras a través de un parser pues era relativamente fácil. Entonces llegaba muchas cosas. Ahí llegó la guerra de las vajillas Efectivamente. o luego con Jorge Blecua también hicimos unas aventuras. Es verdad que, por ejemplo, Cobra Sark estaba programado, no era un juego, pero
Realmente yo creo que la aventura original, y Andrés es el que nos llevó a meternos en el tema de las aventuras y el sacar todos estos juegos, ¿no? De otra gente ya un poco metidos en la línea de hacer aventuras, pues sí que aceptábamos aventuras, porque tampoco se podía producir y editar todo lo que nos llegaba, ¿no? Porque había cosas que no tenían el nivel, pero es verdad que bueno, que le hicimos un poco, ampliamos un poco el listón a la hora de las aventuras, porque ya teníamos muchos seguidores en ese sentido, en ese tipo de producto. Arquímedes 21, no sé qué, o sea, y ahí salieron un montón de aventuras no solo de Andrés, sino también de otra gente. Efectivamente. Luisma. Vamos a ver, Víctor, yo te conozco gracias a esta revista, ¿vale? Microhobby, concretamente este número, el número 11, no sé si recordarás esta entrevista que te hacen a Doble Página, Víctor Ruiz, un nombre unido a una empresa, mira qué majo estabas ahí. Mira qué majo estabas ahí. Está delgado y juvenil, ¿no? Es una entrevista muy bonita porque... Bueno, las gafas las conservo, ¿eh? Las conservas. Las he quitado porque aquí tan de cerca veo mejor sin gafas. Pero... sí. No, que te decía que es una entrevista muy bonita porque te pilla en el impasse este de haber terminado el Babalí, Balsamazón, hablas de nuevos proyectos, el Profanation lo estáis aquí programando, habláis de una gran sorpresa para las Navidades del 85, que supongo que sería el Camelot Warriors, ¿no? Bueno, yo en esta época creo deducir que tenéis un aliado muy importante con un curioso nombre, que es un señor que no es muy conocido, pero que me gustaría que hablaras un poco de él, que es un tal Florentino Pertrejo, que creo que fue el que os programó el ensamblador cruzado que usabais en la época, ¿no?, para programar todos aquellos títulos, ¿no? ¿Qué nos puedes contar un poquito acerca de este señor y la tecnología que usabais? Pues Florent lo conocí igual, un poco por un contacto de propuesta a través de carta, porque claro, en esa época, date cuenta que no había email ni había móviles, era la hostia. Todo bueno, internet era esto. Esto era internet, Víctor. Sí, claro, esto era el internet, no había otra cosa. Y entonces, pues Florent era un programador de una empresa tenía un producto de contabilidad o trabajaba para el OSUA, no sé qué, de programador, y bueno, su inquietud era desarrollar cosas para videojuegos, pero él era más técnico, más que desarrollador de videojuegos, y entonces nosotros teníamos claro que para fabricar o desarrollar juegos multiplataforma, porque ahora se habla de multiplataforma, pero en aquella época nosotros hacíamos multiplataforma, hacíamos Spectrum, Amstrad, Commodore en algunos casos y PC también incipiente y el MSX también, sobre todo era Spectrum, Amstrad, MSX, pero algunos juegos los hacíamos para PC y Commodore. Entonces desarrollar juegos que sirvieran, que se pudieran hacer para todos los distintos, era como el Unity de aquella época. Ya lo creamos nosotros con Florent, ¿no? Entonces Florentino lo que creó es una cosa que se llamaba el R1, no sé por qué, era un kernel común a todos los distintos plataformas, ¿no? De forma que cuando programábamos, nosotros programábamos en una especie de lenguaje mezcla de C y BASIC, y además era un lenguaje que convertía muy bien a Assembler. O sea, tenía una especie de compilador, no era un lenguaje de script como es Unity, pero parecido. De hecho, las variables, tenía variables de un byte, variables de dos bytes, o sea, utilizaba las variables de forma que
que luego al compilar generaba el uso de un poke, ¿no? Realmente, o sea, de una unidad de memoria, de un byte de memoria. Y eso, todo eso lo pergeñamos un poco entre Florin y yo, y se convirtió en una manera de desarrollar que nos permitía tener juegos multiplataforma en poco tiempo, ¿no? Teníamos un único fuente del juego y el fuente se compilaba para el Amstrad, el Spectrum o el MSX, y lo que hacía era lo que es distinto, era distinto en cada uno de los ordenadores, eso es lo que hacía el R1. Entonces, cuando tú llamabas a pantalla o a determinadas funciones, realmente lo hacía el kernel, la parte común. Entonces, la parte de programa, una vez compilada, era Assembler de Z80 y el resto eran llamadas al R1 famoso. Luego se hizo también para Spectrum. Recuerdo que para Commodore no se llegó a hacer, porque el Commodore siempre ha sido una máquina muy, como de 64, una máquina que ha habido que programar de forma muy específica, porque el tema del pintado gráfico, había que usar los sprites, que tenía, creo recordar, 8 sprites, pero había una forma de duplicarlos para que tuvieran más color. Eso se ha hecho siempre directamente en Assembler y con programadores especializados. Esta herramienta, pero, perdona, Víctor, ¿corría en un PC de la época? ¿O? No, en principio corrían, el compilador, el fuente, lo editábamos en el Amstrad. Ah, vale. Y luego, al principio se editaba en el Amstrad. Y luego sí que lo pasamos todo al PC, pero la primera versión era en Amstrad. En el Amstrad CPC, que tenía ya disco, entonces para grabar las cosas en disco era muy cómodo. Sí, y luego gracias. Generábamos el código, lo transmitíamos a través de un interface serie, un RC232 al Spectrum. Al Spectrum. O sea, tenía una, cuando acabas de compilar, le das un botón y transmitías el código a... O sea, que desde el principio sí que hemos utilizado sistemas técnicamente o tecnológicamente muy avanzados. No somos conscientes de todos esos inventos, cómo realmente estamos utilizando una tecnología, hacíamos I+D y no lo sabíamos, ¿no? Luego ya... lo aprendimos, que es I+D y que Europa lo, digamos, pues tiene ayudas para la gente que desarrolla I+D, pero fíjate, hemos hecho miles de cosas, o sea, no solo eso, luego muchísimo más, antes de meternos y es verdad que eso, realmente es posible que a España, que ha ido siempre un poco, somos muy 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 creativos en ese sentido, ¿no? De buscarnos la vida para resolver las cosas, ¿no? Y eso en el fondo es el I+D, el buscarse la vida, el buscar métodos lo más tecnológicos posible para conseguir mejorar las capacidades que tienes, ¿no? Y bueno, es una pena que todo eso no hubiera nada, ni conocimiento ni nada, de que todo eso estaba apoyado en su momento, ¿no? En otros países, ¿no? Y bueno, eso ya se resolvió en los últimos años, ¿no? Pero es verdad que hemos tenido mucho, mucho apoyo que seguramente otros países han tenido. Víctor, a mí me gustaría que nos hablaras un poco del tema de los fichajes de deportistas famosos, que, bueno, vosotros abristeis ahí un poco la lata con el amigo ya difunto Fernando Martín y que proseguisteis con otros títulos como Aspar. ¿A quién se le ocurre esto? ¿Cómo surge la idea de decir, oye, pues mira, podríamos poner aquí el careto de un famosete para ver qué tal sale la jugada, con el riesgo que supongo que ello conllevaría por temas de inversión de dinero? Pues yo creo que el en ese momento ya teníamos un contrato con Amstrad, que metíamos bundle de juegos en las cajas de Amstrad, ¿no? Y eso nos daba un dinero que nos permitía este tipo de lujos. Esa idea
siempre está ahí, siempre. Claro, el hacer un producto con un sponsor o con una imagen famosa, siempre lo tienes, pero lo deseas, pero no puedes hacerlo. Y además, en ese momento se nos unió una persona, bueno, ya llevaba tiempo con nosotros, pero realmente Dynamic ya tenía una estructura un poco de empresa. Estábamos en la Torre de Madrid, no habíamos salido de casa, y ahí estaba Jesús Alonso, que era una persona con una capacidad de vendedor, pero también de relaciones públicas, ¿no? Era un poco la conexión con el mundo exterior, y que tenía ese hambre de poder hacer ese tipo de acuerdos. Y bueno, eso, y luego llegó el juego, que ya el juego venía con los dos, era algo como Fernando Martín versus Epi, ¿no? Algo así. Uh-huh. Era un one on one entre, eran los personajes, eran Fernando y Epi. Y entonces, bueno, pues por lo que fuera nos pillaba más cerca Fernando, porque estaba en Madrid, Epi vivía en Barcelona. Y yo creo que eso es lo que inició el tema, ¿no? Y luego a partir de ahí pues ya seguimos con Michel y Aspar. Y bueno, Aspar ya sí que era ídolo de unos cuantos, de que en esa época incluso a mí me viciaron para ir a las carreras. Y en esa época el motociclismo en España empezaba a despuntar, ¿no? Ahora ya ha mantenido el tema, ¿no? Pero era cuando Aspar empezó a ganar campeonatos del mundo. Luego Sito Pons, yo recuerdo haber estado en Donington en el doblete de creo que fue Aspar y Sito. Ganaron el campeonato del mundo los dos en esa misma carrera, y lo pasamos increíble, ¿sabes? Ahí apoyando, midiendo los tiempos, las vueltas, las pasadas. Yo nunca había flipado tanto. Y bueno, era lógico, ¿no? El vicio que había internamente, pues que se convirtiera en un juego, ¿no? Como en las par. Luisma, dale, vamos a irlo, empezamos a acelerar un poco para dejar. Hay muchísimas preguntas en el chat, pero mogollón. Intentaré ser breve. Dynamic tiene, yo creo, a ver, dos saltos, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿eh? Un salto es el del Profanation, que es ahí cuando profesionalizáis, ¿no? Tenéis la segunda carátula de Azkid y tal, ¿no? Que para mí fue un salto vuestro, ¿no? Tanto a nivel cualitativo como cuantitativo, ¿no? Empezáis a sacar más títulos y demás. Y el segundo salto fue vuestro salto a Inglaterra con el acuerdo de Imagine, ¿no? Con Ocean, ¿no? ¿Cómo conseguís meter el morro ahí en Inglaterra con lo difícil que es el tema y lo que apuntan por aquí los compañeros del chat después del varapalo que os dan con el Ole Toro, ¿no? No, pero el Ole Toro yo creo que fue posterior. Realmente nosotros empezamos con Ocean con yo creo que El Ole Toro fue antes, seguro. Seguro. Bueno, pues nosotros con Army Moves, ¿no? Con Ocean, ¿no? Sí, Army Moves es el primero de Ocean. Entonces realmente nosotros estábamos enviando, buscando publisher, que es lo que se hace ahora también con los juegos de móviles o los juegos de PC, hay que buscar un publisher, y nosotros enviábamos pues demos a los distintos empresas que conocíamos allí, ¿no? Desde Usgold, que subió muy fuerte, Ocean, y bueno, empezamos sacando los juegos de Babaliba y Saimazun, los sacó otra empresa más pequeña. No recuerdo ahora el nombre. Aligata, puede ser. O... No. Habían hecho un juego que tuvo mucho éxito. Sí, que el. Se llamaba Worst Things Happen at Sea. Sí, se llamaba. Sí. No me acuerdo ahora. Y yo tampoco. El caso. Empezamos con esa. Yo fui la primera vez que fui a Inglaterra. Estuve allí con ellos y en una feria también, presentando los juegos. Y luego, pues el siguiente
producto, por lo que sea, ya teníamos un cierto conocimiento al haber editado productos en Inglaterra y surgiría esto de Usgol, Gremlin y hemos trabajado con muchas de las desarrolladoras publicadoras de esa época, ¿no? Y bueno, lo de USAN fue lo más fuerte, ¿no? Porque USAN era la número uno. Porque... Era como ligar con la más guapa de la discoteca, ¿no? Si sí, llegas a la discoteca, de repente la tía más buena se fija en ti, ¿no? No, además es que era impresionante. Yo recuerdo haber estado ahí en las oficinas, que estaban en un edificio antiguo y tenían el sistema de huella dactilar para abrir el... O sea, tenían unas oficinas en el piso de arriba y luego en el sótano, pues había un aparato de esos de huella dactilar, y entonces abría la puerta, ¿no? Y ahí estaba lleno de programadores, ¿no? Una cosa súper impactante. Entonces fuimos allí y nos dicen, mira, y todavía no habíamos firmado el contrato y ya tenían a un tío que tenía medio hecho la versión de Commodore, que como era un poco distinto, el no lo habíamos hecho nosotros, no teníamos solo Spectrum Amstrad y MSX, y ya tenían hecha la prácticamente acabada la versión de Commodore, y claro, tener una versión de Commodore hecha, ellos se la jugaban, ¿no? De decir que luego no firmábamos o lo que fuera, pero claro, acabábamos tan viciados de la visita que salimos con el contrato firmado y encantados. De hecho, también nos ofrecieron salir con la marca Ocean o con la marca Imagine, que la habían comprado. Y claro, Imagine para nosotros fue un... Desde luego el marketing de Imagine era brutal, ¿no? El logotipo lo teníamos en nuestras cabezas de leer tanto, sí. Y de ver los artículos que en esa época había de Imagine, The Name of the Game se llamaba, pero era sobre todo los que trabajaban con el... un poco convirtiendo en estrellas a los programadores, ¿no? Y teníamos un vicio especial, así que elegimos, por supuesto, Imagine. Y bueno, después de haber sido fans de algo, el publicar con ese nombre es una cosa impresionante, ¿no? Claro. Es una cosa increíble. También qué difícil elección, ¿no? También qué difícil elección, ¿no? Que después de haber ligado con la más guapa, dices, hostias, ahora... ¿Qué hago? No, pero... ¿Con Ocean o con Imagine? Era la más guapa, pero en el sentido de digamos, de capacidad económica. La mayoría de las cosas que publicaban eran versiones, ellos iban todo a, digamos, a licencias de cine, de los el Rambo, el no sé qué, tal. En cambio, los otros eran más auténticos, eran Imagine, eran creadores de cosas diferentes, ¿no? El Bandersnatch o los otros juegos y teníamos ahí ese vicio del creador, ¿no? Más que de la empresa, o sea, nosotros nos llevaba más el tema de hecho, no les fue tan bien, evidentemente en Imagine no salieron adelante y Ocean les compró, ¿no? Con lo cual incorporaría, supongo, a los programadores pero el tema de las licencias siempre acaba siendo más económicamente más seguro, más potente, ¿no? Pero bueno, en todo caso sabíamos que estaba Ocean detrás y realmente la relación con ellos fue muy buena, muy buena. Y conservamos amistad durante mucho tiempo con sobre todo el director comercial, más que no era David Ward, era el CEO, pero no me acuerdo ahora del nombre de este hombre, que era un tío majísimo, y a pesar de que luego saltamos a Gremlin, ¿no? Que estaban relativamente cerca, no recuerdo que, no sé si estaban en Manchester, ambos dos, ¿no? En Gremlin Graphics ha sido nuestro publisher de los fútbol, y eso era ya saltó a era ya en Dynamic Multimedia, o sea, no Dynamic Software, ¿no? Entonces, la relación con Gremlin, pues es que empezó por esa época, ya continuó hasta el cambio a Dynamic Multimedia. Víctor, vamos
precisamente a cambiar de época a Dynamic Multimedia, pasaremos por Dynamic y FX un poco por encima para que dé tiempo antes de pasar al chat a que nos expliques todo el tema del Akento. ¿Cómo se gesta Dynamic Multimedia y conocíais algún otro juego de manager de fútbol antes de que crearais vosotros el mítico PC Fútbol? Pues realmente yo no recuerdo que conociéramos ninguno. Teníamos el Mitchell, lo teníamos, es el juego que teníamos hecho, pero el Mitchell era un simulador. Y en ese momento primero nos pusimos a hacer habíamos desarrollado, ahí entró Carlos Abril y venía, él estaba estudiando y cuando volvía de clase pues pasaba por la oficina que le pillaba ahí al lado, estábamos en la avenida de Islas Filipinas que está cerca de Moncloa y empezamos a desarrollar un sistema de, digamos, de pintado, las GFX, que las llamamos así, ¿no? Un sistema de pintado similar al Windows. Ten en cuenta que en esa época no existía, acababa de arrancar el primer Windows 95, ¿no? Creo que fue de los primeros, el Windows 95, ¿no? No, anteriormente era el Windows, tal cual, ¿no? Y el Windows era, sí, el Windows era muy básico. El Windows 95 empezó a tener cosas. Entonces, teníamos un sistema de desarrollo de aplicaciones basado en poder construir ventanas y poder construir ventanas con contenido gráfico, una serie de cosas. Y entonces, ahí eso es lo que dio lugar a decir, vamos a hacer una base de datos de fútbol basada en las GFX. Y también se nos ocurrió eso, el unir la base de datos al... Pero al principio no tenían una relación, simplemente formaban parte del mismo producto, pero no tenían una conexión. Y eso llevó luego al simulador profesional de fútbol, que es el primero que salió antes de FX Fútbol, FX Fútbol se llama ahora, antes del PC Fútbol, sacamos una cosa que se llamaba simulador profesional de fútbol. ¿Por qué? Porque era el Mitchell, pero con la base de datos, era la base de datos de la liga, que la, yo recuerdo que la picamos a mano, siempre se pica a mano, pero que no, ahí no había un periodista que rellenara los datos, ¿no? Lo más divertido, yo recuerdo una anécdota de había que rellenar la base de datos y había gente que no sabíamos quién era ni qué hacía, no conocíamos a ese jugador. Y era lo típico de teníamos que rellenar un texto y siempre metíamos es capaz de lo mejor y de lo peor, ¿sabes? No decía nada. Como lo decía. Y el que le preguntaban por un rey, dice, pues nació, murió, y no, nació, ganó unas batallas, perdió otras y finalmente murió. Muy bien, Jaimito. Y le van preguntando así por uno y otro reyes. Sancho V, Sancho VI, tal, y ya llega Sancho VII, dice, pues era hijo de Sancho V, o VI, y ganó unas batallas, perdió otras, sí, Jaimito, y al final murió, dice, no, profesora, a este le mataron, ¿no? era una coña, teníamos que rellenar aquello y lo metíamos ahí, era capaz de lo mejor y de lo peor, y bueno, pero bueno, rellenaban los datos. Supongo que la gente luego al final solo va a los jugadores famosos, ¿no? Fíjate ahora en la tele, yo me quedo flipado, el 50% de los deportes se los llevan entre Ronaldo y Messi, vamos, un poquitín el Neymar, y ese es el 50% de los deportes de España, ¿sabes? Fíjate la de deportes que habrá, ¿no? Es una pena. Luisma. Es lo que vende al final. Igual pasamos con preguntas del chat, ¿no, Marcos? Porque hay un montón, tío. Espera, le quiero preguntar primero con FX y luego con la Kento. Voy a preguntarte si quieres una pregunta de FX. Es obligatoria y va dedicada también al amigo
retrojugones que últimamente andamos con top 5 de juegos, bueno, de varias plataformas, nosotros en nuestro caso de Astra CPC, y es esto que te voy a enseñar aquí, que es Navy Moves. Para nosotros, sí, entre los 5 mejores juegos que hemos jugado nunca en 8 bits, para amigos retrojugones y para mí. Claro, yo he probado el juego que tenéis en FX, está de putísima madre, pero ¿cuándo una versión tan currada como esta? Lo estamos esperando como agua de mayo. ¿Existirá algún día? Bueno, es que yo creo que en esa época, o sea, vamos a ver, comparativamente, esa versión es mejor que la nueva. Pero date cuenta que, por ejemplo, esa versión a lo mejor se programó en un año. Esa versión de 8 bits. Y en cambio la otra costó, pues no sé, fácilmente 4 años o 5 años en desarrollarla, porque íbamos poco a poco. Ten en cuenta que la cantidad de fases que tiene la nueva es descomunal, ¿no? Sí. Comparativamente es como una versión extendida, ¿no? De aquel. Y además todo en 3D y con secuencias, digamos, cinemáticas muy 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 curradas con mucha, digamos, con realización de los cambios de plano y tal, muy muy trabajada. O sea, yo realmente me quedo con la nueva, ¿no? Yo creo que es un juego que tiene, en mi opinión, tiene todo lo que a mí me gusta de los juegos. Es acción, pero es una acción sencilla, o sea, porque yo como jugador no soy muy... De hecho, con el tiempo, los juegos con el autosave y todo eso, la gente realmente no tiene los puntos de dificultad. Este está basado en checkpoints y realmente parece que lo que tú haces es una pasada, pero en realidad es muy sencillo de conseguirlo, ¿no? O sea, por ejemplo, en la fase del avión, los loopings, hacer un looping. ¿Cuánto has visto un simulador de combate con loop, que haces muy fácilmente un looping, marcas 3 blancos, le disparas, salen los misiles, bueno, haces una virguería y estás usando 4 teclas, ¿sabes? Entonces, todo eso es lo que yo siempre había querido, lo habíamos definido como un must dentro del juego, el easy to play, difficult to master, que es una máxima que yo aprendí en los principios del GDC. Allá hay 20 GDCs en todo el mundo y tal. En su época solo había el GDC de... En esa época no se hacía en San Francisco, se hacía en San José, California, pero yo he ido a esos 3 o 4 primeros GDCs y he aprendido de los maestros, de los famosos, de los míticos, ¿no? Y Jason Rubin, por ejemplo, y otra gente, pues estabas con ellos en una conferencia y en una clase. Eran más que conferencias, éramos pocos, éramos 30, 40, en un aula casi, y ahí nos hablaban de sus criterios, de sus, pues desde Peter Molyneux a Jason Rubin o otros que, bueno, ya son míticos y ya sean... Por lo que sea, el mundo anglosajón ha tenido mucha más fuerza, claro, y estos están retirados y viviendo en las Seychelles y tenemos que seguir currándonoslo. Pero es verdad que esa gente tenía mucho que enseñar, ¿no? Yo lo he disfrutado y he puesto todo eso, todo lo que he aprendido lo he puesto ahí en el Navy. Pero ¿habrá algún día versión física del nuevo Navy Moves? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Lo físico va a desaparecer, ¿no? Yo creo que debería hacerse, ¿no? Como una despedida del físico, ¿no? Estaría bien que FX sacara el Navy Moves en físico, como diciendo, bueno, pues nos despedimos, este es el último juego en físico, podría estar curioso, ¿no? Como una edición de verdad coleccionista, porque ya no vamos a seguir en el físico, ¿no? Nosotros seguimos, pero cada vez es una cosa que tiende a desaparecer. De hecho, la transición a digital está siendo muy costosa, porque, claro, en digital no tienes los mismos ingresos que tienes en físico, ¿sabes? En digital se vende todo en Steam cuando haces una oferta, en tal, ¿sabes? En nuestra propia tienda digital, ¿sabes? La tienda de FX es todo a base de ofertas, pero bueno,
es lo que hay y es una pena, ¿no?, que desaparezca el físico, ¿no? Yo creo que mucha gente... Digo que bueno, que pero que tú que tienes un poco de enchufe ahí en FX, de llevar bien con el jefe, ya podrías plantearlo, poco, ¿no? Poco, Que como despedida estaría genial una edición. No, estaría bien. De hecho, se me ha ocurrido sobre la marcha, ¿no? Me parecería... Sí, no, no estás leyendo el chat, pero todo el mundo clama por una edición física. Estamos ahí con la pancarta en la mano. Está el chat que arde, edición física de... Hombre, aunque fuera a lo mejor con, yo qué sé, a través de crowdfunding o bajo petición, oye, se van a fabricar tal, ¿cuántos están interesados? Yo qué sé, lo que sea, 100 tíos, 2.000... Yo creo que 50 copias tienes vendidas ya, ¿no? Ya, ¿no? A mí por lo menos una seguro, eso ya te lo pongo seguro. Bien, está bien hacer lo del crowdfunding, eso me ha gustado, porque claro, ahora mismo es un juego que está planteado para ser online. Claro. Y realmente pues habría que hacer una pequeña revisión, ¿no? Para hacerlo, para eliminar todo el concepto free to play, ¿no? Hacer un juego realmente está aunque tenga online, posibilidades de online, pero eliminar el free to play, que como mucha gente sabe, yo soy bastante detractor del free to play. O sea, yo no sé si lo habéis oído por ahí, no sé, me salió de natural, ¿eh?, en una mesa redonda, y yo dije, el free to play es el castigo que tienen todos los jugadores por piratear, o sea, ese es el... por el pirateo, ¿no? Porque claro, ahora todos los juegos son free to play, y claro, como te guste uno, lo has cagado, macho, ya te puedes poner ahí a pagar, porque sí, si no, no, claro. No juegas lo suficiente, ¿no? Entonces, al final, el juego te sale mucho más caro. Antiguamente te vendían un pedazo de juegos con una cantidad de contenido brutal por 30, 40 euros, ¿no? Nosotros siempre hemos vendido a 20, pero digo de media, ¿no? Sí. Y ya está, pagabas esa cantidad y fin, no pagabas más. Ahora no, ahora si quieres seguir jugando tienes que incluso pagar en los juegos buenos, en los juegos realmente potentes, tienes que pagar suscripción, ¿sabes? Entonces, bueno, pues nada, estaría bien quitarle el free to play y convertirlo en un juego standalone, que puedes competir con otra gente, pero no a base de pagar, ni comprar ítems, ni nada. Eso es. Bueno, vamos a pasar, si quieres, Luisma y Víctor, vamos a pasar a hablar un poco, que nos hables un poco de la Kento, cómo surge el proyecto, de qué va, qué futuro le ves tú encarrilado a eso, antes de pasar ya al chat, y con mucha pena de verdad, porque van a quedar muchísimas preguntas en el tintero, pero bueno, es necesario hablar de la Kento. Bueno, es playa de Víctor. Sí, la Kento. Sí, no, la Kento realmente empezó por diferente a lo que se ha convertido, ¿no? Empezó como una manera de volver a traer a la vida a todos esos juegos retro que teníamos ahí en Spectrum y en Amstrad y tal. Y entonces yo le propuse a mi hermano el hacer, pues eso, una especie de línea de este tipo de juegos, ¿no? Porque me surgía gente que me proponía trabajar y en hacer estos juegos, pero él dijo que no, que había que concentrarse en el PC, que el PC, y tenía razón, realmente ahora mismo todo el mundo que está desarrollando para PC, está desarrollando pensando en Steam, y Steam es una plataforma que tiene una enorme ventaja, y es que nunca ha regalado nada. O sea, puede bajar los precios mucho, pero nunca ha regalado nada. Eso lo que ha hecho es que la gente que desarrolla para Steam o publica en Steam siempre acaba teniendo ingresos. Entonces, ¿qué es lo fundamental para poder continuar? No se puede vivir del aire. Entonces, es verdad que enfocarse en el PC ha sido claro. Yo el mundo del móvil lo veo mucho más difícil. El mundo del móvil tiene... es 100% free to play y tienes que ser un mago de, digamos, del ajuste del free to play, y como es verdad que ha habido magos, ¿no? Como la gente de Candy Crush u otros juegos en los que realmente han sabido ajustar el juego de tal manera que enganche a millones de personas. Y al final sí que puede darte mucho más dinero, pero le da a uno, es casi una quiniela, no es una quiniela, una lotería.
Entonces, yo empecé a hacer estos juegos y dije, bueno, pues me monto la empresa por mi cuenta, voy a hacer juegos de móvil retro, que es lo que yo quería, ¿no? Y entonces monté la empresa con la curiosidad esa de que la palabra laquento esta que utilizamos en mi grupo de amigos, pues yo la puse la primera, el nombre de la empresa, y luego puse otras variedades, ¿no? Y nos dijo la mujer, dice, no, así es imposible que te den a día de hoy un nombre de empresa con una sola palabra. Digo, bueno, en todo caso me gustaría que fuera esta tal, en el registro mercantil, ¿no? Y la pusimos y luego íbamos por ahí diciendo, joder, yo creo que la hemos cagado, no nos la van a dar, nos van a dar otras como cosas para frikis, retro, no sé qué, retro games, tal, no sé qué, frases largas, Sí. es él y tal. Y de pronto fue flipante porque nos aceptaron la Kento. Y es curioso que yo lo dije, qué curioso, lo busqué, y es que la Kento es una palabra que no existe. No existe. Oh, Víctor, Luisma, Sí, yo estoy aquí. estás ahí, ¿eh? Ya que estabas, No, no, no. no sé si se nos ha caído Víctor. Se La nos ha quedado gota de la ahí Bushing Bell, tío. la gota de la Busimbel. La maldición. Espero que a ver si vuelve a entrar. Sí, porque sería una pena, tío. Vamos a mandarle. Nos hemos quedado ahí. Joder, es que hay 40.000 preguntas No en hay el 40.000. ¡Ah, Víctor! Hola. Víctor, te hemos visto moverte, pero Hola. Víctor, no sé si nos puedes oír. Si nos oyes, trata de salir y volver a pinchar en el enlace que te mandé para volver a entrar a ver si se recupera la conexión. O simplemente quitar el vídeo, si quieres, y quedar con la voz. A lo mejor es problema, se te tira mejor con la voz. Es que no sé si nos oye y no sé si para mandarle. Mándale un WhatsApp, ¿no? Para mandarle un. Bueno, que la peñita del chat, ¿qué tal? ¿Se lo está pasando bien? Joder, menuda, Joder. ¿eh? Menuda entrevistaca, ¿eh? Víctor, ¿nos oyes? Hola. Hola, ya Sí, he entrado. vale, te vemos. Si ves Yo que no. os veo. Os veo y os oigo bien. Y a ti también, te Voy a vemos hacer y una te oigo. cosa. Si quieres, también puedes quitar el vídeo y poner la voz si ves que te consume menos recursos. Bien. Dice Carlos Blanco Sacristán, trata de arrancarlo, Víctor. Vamos a ver, para las preguntas que cuando acabemos con lo de la Kento, para las preguntas que vais dejando, voy a tratar de ir dando saltos para preguntar, a ver si puede ser una pregunta de cada persona, o por daros voz. Va a ser una pena porque tenemos aquí para horas, ¿eh? La cantidad de Sí, preguntas que tengo yo en la cabeza para sí. hacer. ¡Fu! La cantidad de preguntas. Algunas van a salir por aquí, yo creo. Pero es una pena. Es una pena que no podamos disponer de todo el tiempo del mundo. Vamos a ver.
Bueno, cuando tú nos digas, Víctor, que estés preparado, puedes continuar con el tema del Akento. No sé si nos está oyendo todavía. Vamos a ver. No sé si nos oye Víctor, No ¿no? sé si a él se le oye, por lo menos. No sé si él nos Ahora, ahora está. no. Bueno, ahora no, ahora ni se le oye ni se le ve. La nieve llega a nuestras vidas. Ahí con dificultades técnicas. Buah, aquí ha estado cayendo una del copetín. Ahora ha salido el sol. Sí, Está como una puta cabra. bueno, se ha caído definitivamente. No sé si volverá a entrar. Vamos a esperar un poco. Vamos a esperar un poco. Impresionante, Sí, la la verdad que entrevista. sí. Oye, te voy a abandonar por un café. Ahora vengo, ahora Muy vengo. bien, muy bien. Bueno, gente, pues nada, vamos a esperar a ver si Víctor entra otra vez, que se ha caído. Esperemos que no se haya caído definitivamente, que podamos volver a retomar la conexión con él. No sé qué estaba montando, no sé qué estaba montando ahí, y podamos seguir preguntándole y estirando un poco más la entrevista, porque la verdad es que esto da para ahora. Me parece que vuelve a estar Víctor. Víctor, Sí, no, me Víctor. oyes, ¿no? Sí. El tema es que estaba casi sin batería. Yo creo que por eso Ah, ha vale, es que claro, reducido. con el vídeo sí, se consume muchísima batería, sí. Sí. Entonces, estaba buscando por aquí un cargador para llevarme, Sí. pero tengo una central de carga ahí en el salón, pero no me la puedo llevar al cuarto y no hay. Voy a ver si tengo aquí encargado. Sí, mira, aquí tengo un cargador. A ver si me lo llevo a donde estaba. Y con eso. Un segundo. Sí, cuando estés preparado, dínoslo y sigas contándonos el tema del Akento y luego ya pasamos a las preguntas de la gente. A ver. Vale. Se te ve y se te oye bien en principio. Ahora ya está conectado, así que no creo que se descargue. Le quedaban 20%, o sea que. Uf. Uy. Sí, se come batería el tema este del vídeo, cosa fina. Ya está bien. Pues nada, continúa, no sé dónde lo habíamos dejado. Estabas hablando, del registro del Akento, de que no existía la palabra, de. Sí, básicamente eso fue el inicio y empezamos haciendo el juego retro este, el Mighty Freddy, que era un remake del Freddy Hardest. Iba muy bien la cosa, pero bueno, surgió el tema este de la realidad virtual. Me enseñaron un prototipo de un producto. O sea, de la misma tecnología, vamos, de acercarla al móvil a través de unas lentes que lo presentaban para un Kickstarter, la gente de VRS, que es uno de los productos que están ahí en liza. Hay muchos. En realidad, esto no es. Yo creo que lo inventó. No sé, no sabría decirlo. La gente del DIVE, no sé si la gente que conoce todo este tema, ahora hay muchos dispositivos de este tipo, ¿no? Pero a mí lo que me llamó la atención es lo que las posibilidades que habría
para el desarrollo de juegos, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención, porque yo ya, si no era buen jugador cuando era joven, ahora ya, pues, realmente jugar no es lo mío, sinceramente. Me gusta juegos, pero no jugarlos. Me gusta disfrutar de nuevas experiencias. Y esto es, me abría para mí un campo que me atrajo de forma brutal, ¿no? Tenía la cabeza llena de... De hecho, me ha pasado que hay gente que me ha... Que ha mandado emails a la Kento contando exactamente la misma sensación. Le das vueltas a la cabeza y te imaginas ideas de una mezcla de experiencia y juego increíble, ¿no? El tener, además que yo siempre he sido de hacer juegos de acción, todos los juegos para realidad virtual yo creo que tienen un componente de acción, y lo bueno es eso, porque se te ocurren infinitas ideas sobre de cosas que puedes hacer y pueden quedar impresionantes en realidad virtual. Y este ha sido un poco el viraje, ¿no? No descartamos, no solo no descartamos, tenemos claro que vamos a volver a hacer juegos retro. De hecho, tenemos en marcha un remake del Abu y un remake del Army Moves, que tiene una pinta fantástica, ¿no? Y también sacaremos un remake de que ya se inició en un momento, pero se quedó la cosa a medias para las próximas Olimpiadas del Video Olympic, ¿no? Sí. Todos con nombres nuevos, en parte porque, por ejemplo, porque Video Olympic se chafó la historia un poco por precisamente por el nombre, ¿no? Nosotros cogimos de forma un poco inocente el nombre Video Olympic, cuando salió, sí, mira, Video Olympic, cuando lo sacamos en móviles, resulta que nos lo tiró pues el Comité Olímpico, porque tenía la palabra Olympic, de hecho los tiraba en plan bloque, ¿no? Porque yo recuerdo el mail que llegó, era no tiraba a nuestros solos, sino a otros cuatro juegos así en iOS, o sea, en iPhone directamente ni lo aprobaron. Y en Android, que salimos, lo tiraron a los 3 o 4 días. Y va muy bien la cosa, o sea, habíamos tenido ya 30.000 jugadores, ¿no? Fíjate, era gratis, claro. Podrías luego comprar, era el típico free to play, luego podrías comprar zapatillas y cosas, ¿no? Para mejorar tu rendimiento. Pero ahí se quedó, porque a los 4 días el Comité Olímpico le mandó un mail a Google que nos reenvió, en el que nos tiraba y decía que si teníamos derechos para publicar ese juego, pues que lo lucháramos con el Comité Olímpico, cosa que era evidente que no íbamos a hacer. Y nada, y ahí eso se quedó, pero el juego no estaba acabado y hay que acabarlo. Entonces esos tres juegos por lo menos están en la cabeza, ¿no? De ponerlos otra vez en marcha, ¿no? Y a la vez, mientras tanto, pues, este tipo de juegos al final no da dinero, da más bien pérdidas, ¿no? Entonces no se puede uno dedicar a hacer juegos retro, remakes. Hombre, un día puede sonar la flauta y pasar como el Flappy Bird, ¿no? Pero mientras tanto no se puede hacer de forma profesional, porque esto es una inversión y es costoso, ¿no?, mantenerla. Entonces, bueno, esperamos que con la realidad virtual nos dé dinero en algún momento, cuando ya amorticemos todo lo que son los moldes sobre todo los moldes y las modificaciones de los mismos, ¿no? Hasta dar con un producto que creemos que tiene muy buena calidad. Y entonces, pues, cuando amorticemos esto, a lo mejor da dinero, y con ese dinero haremos juegos retro de los que tenemos ahí en el tintero, ¿no? Empezaremos a dedicar el tiempo a hacer esos juegos. Así que todos los retros que nos apoyen a muerte, claro, a la Kento. a la realidad virtual, quiere decir. No, el apoyo no tiene que ser solo comprarlo, sino de hecho, por ejemplo, hemos hecho cosas muy cachondas en la web,
y es que cuando alguien compra las gafas, tiene un acceso a un área de usuarios y tiene ahí unos códigos de descuento, con lo cual puede convencer a un amigo de que, bueno, convencer, de hecho no hay falta convencer, básicamente con enseñarle el producto, el amigo va a quererlo, y entonces tiene un código de descuento que le puede regalar al amigo, y luego, aunque el amigo lo puede saber o no, eso según cada uno, el que regala esos códigos de descuento también tiene unos puntos que puede canjear por regalos. O sea, quiere decir que el marketing en este caso sería un crowd marketing, ¿no? O sea, marketing de multitudes, ¿no? Entonces, pues bueno, hay aquí muchas, digamos, posibilidades de también de afiliar el producto para darlo a conocer. Es muy complicado hacer una empresa y dar a conocer un producto con pocos recursos, ¿no? Pero bueno, eso con un poco de apoyo del público y siendo el producto español, ¿no? Cuando salgamos, vamos a salir en una semana, sí, un par de semanas, empezaremos a salir ya en Europa. Y cuando haya reviews los pondremos como noticia en nuestra web. Lo único que hay que hacer ahí es, si hay para votar, pues votar, que es el mejor producto del mundo. ese tipo de apoyo, ¿no? No necesitas, sí. No necesariamente estoy, digamos, haciendo, intentando que la gente compre el producto si no le atrae, ¿no? ¿Sabes? Pero sí, yo creo que es un buen producto y que espero que en breve plazo, pues nos dé un poco la financiación para seguir con el otro área de la Kento, que es el desarrollo de los, para empezar, de los juegos míticos nuestros. Videolympic, el Abusimbel y el Army Mux, ¿no? Que para mí son juegos que me apetece un montón en el móvil, que mi hijo los juegue. Y que puedan seguir, digamos, vivos, ¿no? Como hicimos con el Abusimbel en su momento, la versión emulada, a mí me encanta que esté ahí, ¿no? Es el mismo juego que yo programé, ¿sabes? Y se puede jugar, ¿no? Es una cosa en un móvil, ¿no? Es el juego del Spectrum metido con una ventana, ¿no? Y eso para mí es decir, es mi código, está ahí, ¿sabes? Sigue vivo y sigue funcionando y está muy bien, ¿no? Tener eso. Bueno, deciros que tenéis aquí abajo en la información del vídeo tenéis el enlace a la página de la Kento para los que queráis más información y sobre el tema. De todas maneras, antes de pasar con las preguntas de la gente, ya te invito a que más adelante, cuando tú quieras, vengas por aquí a explicarnos más novedades exclusivamente de la Kento para que veamos cómo influye el proyecto. Bueno, No te veo bien. Tienes algo en la frente, Víctor. Oye, y hazte así, hazte así. Y eso puedes con las gafas, bien, puedes ver cualquier tema en realidad virtual o tienen que estar preparados los juegos. Trabajando en poder ver, tener herramientas para poder ver vídeo. Porque claro, el vídeo lo ves a pantalla completa, ¿no? En vez de en este cuadradito aquí. Pues lo bueno es el ver, yo lo utilizo mucho para ver películas. Una pasada, ¿no? Ver la película y además te pones los cascos y te metes una inmersión en la peli brutal, ¿no? Y lo que me gustaría es eso, que lo fueran incorporando en sistemas como este y que en vez de ver, cada uno podríamos estar tumbados y vernos por el... Claro, el problema es... sobre todo es para los espectadores, quizá, ¿no? Porque nosotros claro, tenemos que estar vistos en la cámara, ¿no? Pero hay ideas ahí muy interesantes que se pueden hacer. Ya iremos viendo. Ahora vamos a dar paso a la gente, porque yo me voy a tener que ir. Sí, cuando tú me digas, dices, oye, esta es la última pregunta y cerramos y sin ningún problema, ¿vale? Bueno, vamos... Vamos a empezar a disparar ya para no perder más tiempo. Pregunta Roberto Herrera. Recientemente vi el juego de la pulga en versión MSX cartucho. Desconocía que saliera en ese formato. ¿Alguna vez te planteaste entrar al mercado japonés con juegos de Dynamic en MSX? Pues sinceramente no. No,
No, los juegos de todas las marcas japonesas, Konami y demás en MSX, estaban hechos específicamente para MSX. Utilizaban los sprites, utilizaban tecnologías específicas de MSX que mejoraban la calidad visual. Y entonces nosotros, en cambio, hacíamos los juegos de MSX con la misma tecnología usando, como hemos dicho, el R1 y tal, y no eran aceptables ese tipo de juegos en Japón. Entonces nunca lo pensamos. Bueno, Por cierto, perdóname, Marcos, sí. ahora que has comentado lo del R1, Víctor, antes alguien ha comentado en el chat a ver si estaba preservado ese R1 y si lo conserváis esa herramienta y se podría preservar y Pues donar a la no, comunidad para trastear con ella. pues seguramente Florian la tendrá por ahí, pero realmente no recuerdo nada. No, somos poco, digamos, nostálgicos con respecto a eso. Es verdad que sí, yo tengo el Spectrum original con el que trabajábamos, con Sí. el interface de RS-232. Ese lo tengo guardado por ahí en la OFI de FX. Y bueno, pues eso es lo poco que conservo de esa época. Mi hermano creo que sí que tiene una buena colección de todos nuestros originales, y él quizás sí le gusta más eso. Y luego tenemos las portadas, los originales de las portadas enmarcados y conservados, que se han utilizado en alguna. Se utilizó en un año bueno, una feria, una especie de certamen en Bilbao, que se llama, bueno, a ver Retro si Euskal. vosotros que estáis por ahí, La Retro Euskal. no era la retro, era como el certamen de videojuegos de Bilbao. ¿Cómo se Sí, llama sí. lo de? Se Sí, como llama, que Game lo hacían Face. en, ¿eh? Solo se hizo una edición, además, yo creo, ¿no? Sí, no, yo creo que hicieron una segunda, ¿no? Pero Sí. certamen internacional Sí. de videojuegos de Bilbao. Y se llevó la colección. En la primera se expuso allí en un centro cultural muy grande que está ahí, un centro de actividades, que se llama La Albóndiga, La Alhóndiga, Alhóndiga. Alóndiga, Estuvo expuesto toda la colección de originales de las portadas. Estuvo ese año expuesto. pues Y mira. creo que hemos hecho una segunda exposición. Eso sí lo conservamos. Eso mira, pues Pero mira. así ya la parte técnica no. No. Bueno, luego vendría una pregunta a empajadores referente a la entrada en el mercado inglés y demás, que vamos a saltar porque ya quedó contestada cuando hablábamos de Dynamic. La siguiente, esta es bastante rápida, de NetNews. ¿Qué ordenador utilizaban para desarrollar en 8 bits y cuál fue su preferido? Supongo que se refiere al ordenador del que surgía la primera versión, vamos, de los juegos. Sí, bueno, al principio nosotros programábamos, los juegos solo salían en Spectrum, como el Saimazu, el Babaliba, esos están hechos directamente en el Spectrum. A partir de que con Floren empezamos con el sistema este multiplataforma basado en el R1, se empezó haciendo en el Amstrad y finalmente se pasó al PC. Con una herramienta, mezclamos una herramienta que era inglesa, utilizaba un interface mucho más rápido que un RS-232, y no recuerdo el nombre, y tenía un editor de texto en el PC, y podías programar en el PC y luego transferías a la máquina que sea. Pero esto es muy parecido a los sistemas que se utilizan ahora para las consolas. Tú trabajas en un PC, enchufas la consola con un cable y transmites digamos, el código. Tú el fuente lo tienes en el PC. Pero hemos ido cambiando de sistema hasta este último, que era trabajar en PC y compilar para los demás sistemas. ¿Cuál es el primer juego que sacáis con estas herramientas, Víctor? Dejáis el Spectrum online. ¿Te acuerdas? Pues el Army Moves ya está hecho con el Amstrad. O O sea, sea. está programado en el Amstrad del fuente y generado por RS-232 y pasado al Spectrum. ¿Y el Profanation está programado directamente desde un Spectrum? El Profanation está programado en un Spectrum, sí. Joder. Pero ahí ya, el Profanation ya usaba la primera versión del R1.
¿vale? Y el nuevo compilador de Florent, ¿vale? Pero el primer compilador estaba hecho en Spectrum, ¿vale? Y compilabas y ejecutabas en el propio Spectrum. Y luego, claro, eso te ocupaba un espacio. Y además, yo no recuerdo si primero compilabas, luego guardabas el ejecutable y luego quitabas el compilador, y era como más follón. Sí. Luego, claro, cuando está en otra máquina, todo lo que ocupa el fuente, pues claro, eso no te ocupa de espacio claro. en el juego. Entonces tienes el 100% de la memoria. Pero claro. Ese se hizo en Spectrum, pero ya con el sistema, el principio del R1. Bueno, siguiente pregunta de DJ Diego, bastante interesante esta. ¿De quién fue la idea de crear un MMO en una prisión? ¿Cómo surgió el juego? La verdad es que es una idea muy original. Pues realmente en ese momento nosotros ya habíamos vendido Dynamic, no era nuestro. O sea, vendimos Dynamic, bueno, obligadamente, ¿no? Pero ya lo habíamos vendido, entonces la prisión nosotros no participamos en eso. El último fue, de hecho, ahí cambió el PC Fútbol, de llamarse PC Fútbol 5, 6, 7, yo creo que era el 7 el último que hicimos. El siguiente fue el PC Fútbol 2000, nosotros ya habíamos salido. Y habíamos empezado FX. Sí. Pero de todas maneras, el origen de este juego puede ser el Dustin. Realmente el Dustin era justo eso, era la prisión incipiente, ¿no? O sea, eso es de Enrique Cervera, el Dustin. Y ahora creo que vive, salió en un Españoles por el Mundo. No sé si vive en Inglaterra, en algún país, en alguna ciudad por ahí, no en Londres, pero él era profesor de universidad de informática y era investigador de temas de robótica. Y fíjate, él ahí hay mucha IA en el Dustin. Y fíjate cómo realmente eso ha sido su cara. Y ahora mismo vive en Inglaterra. Trabaja para, bueno, la universidad, alguna universidad de estas. Me suena de haberle visto, es curioso, de pronto, Enrique Cervera. Está ahí en la tele, ¿sabes? Español por el mundo. Bueno, Barnaman, buenos días. Yo crecí con mi Spectrum Plus 2, 128K y el pack de 600 famosos de Dynamic, Fantomas, Camelo Warrior, Army Moves, Game Over. ¿A quién se le ocurrió venderlas junto al Spectrum? Bueno, eso ya te digo que nosotros empezamos los bundle con Amstrad y era una vía de ingresos muy importante, ¿no? Y entonces a partir de ahí, pues empezamos a hacer bundles y a no solo hacerlos con el... Bueno, de hecho yo creo que Amstrad España era el distribuidor de... O sea, yo creo que era todo el Corte Inglés, el distribuidor o el mayorista de Amstrad y también de Spectrum en España, Investrónica, que era del Corte Inglés, ¿no? Sí. Entonces, como ya teníamos la relación, pues lo mismo hacíamos un pack para Amstrad que para Spectrum. Marcos, perdona, sí. Perdóname, es que has dicho Game Over, tío, y tener aquí a Víctor Ruiz, que no lo tenemos todos los días, y no preguntarle por el pezón de nada, eso fue una cosa muy sencilla. Esa portada que es de Rollo, Luis Rollo, cuando la enviamos a USA, de hecho eso era el publisher, era USA, pues nos mandaron una carta, porque esto, o un fax. Sí que había fax en esa época. O Telex, no sé, teníamos Telex, para estos temas. Y básicamente nos dijeron que no podía ser y que nos mandaron una portada alternativa y mandaron esa cosa tremenda, ¿no? Así, de metal. Era casi como, no sé, era sí, espectador sí. De aros. Pero bueno, no pasó más de ahí. Bueno, pues vale, si no se puede, pues no se puede. ¿Qué le vamos a hacer? Los ingleses siempre han tenido ese punto, no sé, un poco excesivamente conservador en ese sentido. Cuando luego la doble moral, que venían por aquí, por Madrid, eran facilonas. Bueno, ahora sí que... Porque cuando uno está en el extranjero se libera un poco.
Ahora sí, una pregunta de embajadores, que la otra que había hecho primeramente del mercado inglés y tal ya había quedado resuelta en nuestras preguntas. Dice, ¿siente que a todos los de la edad de oro de este país se les ha infravalorado? ¿Tuvieron algún tipo de reconocimiento u homenaje por parte de las autoridades? Poco, ¿no? No, no hemos tenido... No, el mayor reconocimiento yo creo que ha sido el libro de Jaume. Yo creo que ha hecho un trabajo ahí brutal, porque se habían hecho otros intentos, reportajes en revistas y tal, pero aquí se ha salido. O sea, con nosotros hemos llegado a tener 3 entrevistas largas con él, para ir recordando cosas, y luego nos llegaban preguntas concretas cuando empezaba a cruzar información. Ahí se ha pegado una currada que de verdad es el mayor homenaje que tenemos. Sí, muy buenos los libros de 8 quilates, altamente recomendados. ¿Y tú, Víctor, en la época sentías el reconocimiento de la gente? ¿Te paraban los chavales por la calle? Porque, sí, bueno, en la época del reportaje ese que has enseñado de Micromanía o Microhobby, sí que me han parado alguna vez, pero no tanto como a mi hermano. O sea, mi hermano, que él empezó en Dynamic con el PC Fútbol, pero en realidad él es periodista. Él salió de Dynamic porque le cogieron en Canal Plus. Y realmente él es un periodista famoso, sobre todo entre la gente que le gusta el fútbol y sabe de fútbol, de verdad. Gaby Ruiz. Y ahora, claro... voy con él por algún sitio, ¿sabes? Y al que le paran es a él, lo cual me pita un poco, ¿no? Soy David Ruiz, ¿no? Yo soy Víctor Ruiz. Sí, yo soy Víctor Ruiz. Abuso del profanatio, ¿no? ¡Maldita gota! Soy el de la gota. El de la gota. Vamos a ver, retrojugones. Bueno, esta parte son 2 preguntas en una parte, ya creo que está respondida del principio. ¿Qué es lo que lleva a 3 hermanos estudiantes a programar juegos en aquella época en la que los ordenadores eran unos desconocidos? Y esta que es más interesante, ¿cómo fue el proceso de aprendizaje? Bueno, ahí hay una cosa que yo todo lo demás lo hemos comentado antes, ¿no? El proceso sí, de cómo os metisteis y tal. Entonces, éramos de las máquinas y quisimos traer las máquinas a los ordenadores que teníamos. Pero ha habido, en el aprendizaje, ahí hay una empresa que no sé qué será de esta gente, pero se llamaba Ventamatic. Y Ventamatic vendía todos los productos de Spectrum y accesorios y demás, pero también te podías suscribir a un fanzine que tenían, una cosa hecha en fotocopia en blanco y negro, o sea, que era, pero donde venían un montón de cosas de programación. Y luego también en las revistas inglesas había alguna revista que se dedicaba a la programación, venían pues rutinas en código máquina que hacían esto, lo otro, tal, y entonces pues todo eso formó parte del aprendizaje. Pregunta, Juanje, ¿por qué con la gente que contactaba con vosotros y os mandaba sus trabajos como B-Master salieron tan pocos títulos bajo el sello Future Stars? ¿O sacasteis alguno de estos bajo Dynamic? Pues realmente Future Stars al principio empezamos con varios títulos y no tuvieron éxito, por unas razones o por otras. Desde ahí aprendimos que defender 2 marcas es costosísimo. Entonces es preferible pues trabajar los mejores títulos y meterlos en la marca tuya, que en ese caso era Dynamic, que haber hecho lo de Future Stars. Future Stars lo arrancamos precisamente por eso. Eran juegos más indie, más eran futuras estrellas. De hecho, es curioso que en una mesa redonda presentando el libro de Jaume, allí en Retro Madrid, estaba conmigo el, que yo no lo sabía, el director de Toposoft en su momento. Y parece ser que él vino con un juego y le ofrecimos Future Stars y creo que no le gustó, no directamente. Y entonces pues surgió el tema de Topo. O sea, si le hubiéramos ofrecido Dynamic, pues nunca hubiera existido Topo. Luego fue una Future Star, ¿no? Realmente.
Diego Vizcaíno, ¿Risky Goods marcó un punto y aparte en la trayectoria de Dynamic? Bueno, Risky Goods realmente fue el primer juego. Es verdad que nosotros de todas estas empresas que eran inglesas, que publicaron nuestros juegos en esa época, la última de todas realmente fue un acuerdo de, digamos, de co-publishing, ¿no? Que fue con Electronic Arts, o sea, el número uno de los videojuegos del mundo, ¿no? Y entonces Electronic Arts acababa de venir a Europa, era una empresa americana, y acababa de expandirse a Europa, y entonces necesitaba títulos porque no quería quemar los suyos. En el fondo buscaba títulos europeos que pudieran vender, y entonces ahí pues fue un primer juego en el que digamos, el único, primero y único que se hizo para la consola. La gente de Electronic Arts hicieron la versión de Mega Drive, de Sega Mega Drive, y nosotros depuramos mucho la versión de Amiga. Y yo recuerdo en esa época perfectamente, primero estar en casa de Ricardo Puerto, unos días, dándole los últimos toques. En esa época no había internet y nos llegaban los cambios en un formato a través de una BBS que tenía Electronic Arts. Descargábamos las revisiones, y también otra cosa que aprendimos es cómo en Electronic Arts el sistema de gestión de calidad a través de del sistema ese de control tenían todos los detalles, algunos como fallos, o sea, los distintos tipos de nivel de error, ¿no? Desde fallo hasta propuesta, ¿no? O sea, había cosas que fallaban y otras cosas que nos proponían cambiar como mejora, y que aparecían los iniciales de quién lo hacía, ¿no? Entonces había unas ML que era Marc Luis era el director general, o sea, el CEO se implicaba hasta ese límite en la calidad de los productos, o sea que fue muy importante. Realmente el contrato con Electronic Arts nos permitió entrar en una multinacional, ver cómo se funcionaba y aprender un montón de cosas. Y ya las hemos mantenido en el resto de compañías, ¿no? A raíz de eso. Nuestro compañero Xavi pregunta, ya digo, tú cuando quieras ponnos freno y yo ya dejo de preguntar. Esto es muy interesante. Vais a notar, la gente del público, que voy ahora dando saltos por las preguntas, porque todas sería imposible, y voy más o menos seleccionando así lo que puede ser más interesante. Esos tres arcades perdidos en la historia, Mega Phoenix, Hammer Boy, After the War, ya tenemos la ronda de Mega Phoenix, aparecerán las otras. ¿Nos puedes contar algo más de estos arcades? Joder, todos creo que recordamos aquella foto de la Micromanía, sí, jugando al After the War, y todos nos preguntamos alguna vez, oye, ¿existirá esa máquina? Bueno, esas máquinas yo creo que sí que existieron, vamos, yo las vi como máquinas. Eso fue una colaboración con Inder, que era una empresa también de fabricaba máquinas de premios, ¿no? De monedas para premios, pero que decidió crear su propio hardware. ¿Por qué? Porque en esa época el hardware se copiaba muy fácilmente. O sea, las placas de hardware de los juegos los copiaban, las tenían ya todas copiadas, las de Sega y tal, y era copiar la ROM. Y tenían enseguida un clon en todos los sitios. Entonces esta gente pensó que haciendo una máquina propia pues iba a ser más difícil de copiar. El problema es que la máquina pues no tenía mucha potencia, en el sentido de decir sprites por hardware, tal, todo eso no tenía, era todo software. Y era más parecida casi a un Atari ST que a otra cosa. Entonces nosotros sí que convertimos todos esos juegos, y el problema fue que, bueno, pues que esta empresa no creo que al final acabó abandonando el proyecto porque le acabaron copiando la placa. Uh-huh. Con lo cual la ventaja que tenían desaparecía, ¿no? Ese mundillo era muy duro también, ¿no? Yo he tenido luego conversaciones con gente de eso, ¿no? De la época del mundo del hardware, y dicen eso, que era, había más piratería, pero era piratería industrial, o sea, lo que copiaban era gente que hacía una copia de una máquina, que a lo mejor comprar esas placas pues costaba
30 o 40.000 pesetas, ¿no? Comprárselas a los japoneses. Y esto las vendían por 2 o 3.000 pesetas. Estamos hablando de la época de las pesetas. Con lo cual estamos hablando hace mucho tiempo. Entonces, claro, luego ya los grandes empezaron a hacer máquinas con hardware incopiable, como las motos, o sea, las que tenían sillas, motos, no sé qué, tal. Sabes que eso ya no podías copiar la placa. Eso fue un poco las únicas que han continuado. Y eso es un poco la historia. Pues que sepas, Víctor, y que sepáis los que no lo sepan, que en la última runset del MAME está el Mega Fénix. Eso era lo que decía Xavi, sí, que la run del Mega Fénix que ya estaba, si iban a aparecer las otras que faltaban. Sí, sí, sí. Pues bueno, si está en el MAME es por eso, porque de alguna manera existió. Claro. Sí, todos. Sí, hicieron el Hammer Boy, el Mega Phoenix y creo que el After the War. El After the War, máquina, yo lo he jugado y era una pasada. O sea, que bueno. Eso es un poco lo que están mirando aquí. Voy a tener que. A ver, última pregunta. Ya. Última pregunta, que esta es también muy interesante. Nos la trae Pachi González. Van a quedar muchísimas, pero una barbaridad de preguntas en el tintero. No, pero bueno, no, yo no tengo problema de cualquier otro día volver, ¿eh? O sea, sí, un domingo, un sábado. Y nos dedicamos a las preguntas. Vale, directamente. Pues continuamos otro día, pero vamos a hacer esta última. Sí, dime. La del libro de Juanje, tío, que nos ha llamado mucho la atención antes. Bueno, sí, la salté un poco porque era un poco extraña, Juanje, la verdad. Es que ha vuelto a recalcarlo Juanje en el chat. Dale, habla tú si la tienes a mano, y yo quiero hacer esta de Pachi González para cerrar ya. Dice. Yo no lo acabo de entender. Leo textualmente, ¿vale, Víctor? Para comprar un QL presentasteis un libro a un concurso que ganasteis. ¿Cómo se llamaba el libro y a fecha de hoy se puede conseguir? Yo no sé a qué se refiere Juan Jesús. No era un libro, era un cuento. Ya sé yo, eso sale en 8 quilates. Sí, vale, ahora acabo de refrescar la memoria. Sí, cuenta, Víctor. El cuento era algo así como existen los dragones o algo así. Era la historia un poco de... Era un poco ecologista, bueno, un poco bastante. Era un niño que preguntaba a su padre en el futuro si existieron las ballenas. Entonces le dice el padre, no, esos son animales mitológicos, tal, nunca existieron. Y la historia era un poco eso, que de pronto hacía un break ahí, un salto y volvía al pasado. Y bueno, y se veía como los dragones existieron y los cazaban y los desaparecieron, ¿no?, en la Edad Media. Y entonces, claro, luego se pasaba otra vez al siglo XX y le preguntaba un padre a su hijo si existían los dragones. Y dicen, no, los dragones son animales mitológicos. ¿Sabes? Entonces, es un poco eso, que en un cuento muy sencillo, ¿sabes? Pues hacer una... transmite muy muy potente, ¿no? De que las ballenas están desapareciendo y que se van a convertir, claro, dentro de 100 años o 400 años, que es lo que pasa en la Edad Media, pues posiblemente se llegue a pensar que son mitológicos. Es verdad que ese libro lo escribimos un poco entre los tres hermanos. Es curioso porque estábamos un verano ahí aburridos y se escribió con máquina de escribir, ¿sabes? Y lo presentamos al certamen de Alcorcón. Luego lo volvimos a presentar a otro certamen en el propio colegio y eso lo que ganabas es que lo editaban en un libro. Nosotros estudiamos en el San Pablo CEU. Entonces está editado en un libro de cuentos de un certamen dentro del propio colegio. Entonces está editado, pero es un cuento, no es un libro. Y bueno, la otra. Yo lo he leído hace poco y es muy mejorable la literariamente hablando. Pero yo creo que la base era buena. ¿Qué años teníais ahí? ¿17, 18? No me acuerdo. Era un verano de estos aciagos, ¿sabes? Que sí. Ya te aburres, ya no sabes nada, que ya habías aprobado todo y no tenía mucho que hacer durante el verano, ¿sabes? Luego ya en la universidad ya era más
Eran unos veranos más currados en la academia y demás. Sí, nos solían pasar a todos. Bueno, Pache González, sí, ahora cerramos de verdad, vale. ¿Qué hizo más daño a compañías como Dynamic, la piratería o las 875 pelas de Herbe? Y añado yo, si un juego normal valía 875 pelas y uno tan currado como este 1200 por 325 pelas de diferencia, ¿esto era realmente rentable sacar estos juegos tan currados? Bueno, pero primero responde al amigo Pachi de las 875. No, para nada. Hay gente, la gente de Ópera, yo he hablado con ellos, especialmente con Gonzo, que es con el que más relación tengo ahora. Para él el 875 mató el mercado, sin embargo para nosotros fue todo lo contrario. O sea, pasamos de vender pues a lo mejor 2.000 unidades, 3.000 unidades, y a 875, en el caso de Navy Moves, yo creo que se vendieron 50.000 copias. O sea, entonces, eso cambió un mercado de ser una cosa de cuatro, digamos, personas que tenían mucha pasta y que decidían comprarlo, el resto era pirata, y en nuestra opinión el 875 lo convirtió en un mercado asequible a todo el mundo. Entonces, en ese sentido, a nosotros, de hecho, nosotros lo fomentamos, era 875 nuevo precio de Dynamic, ¿no? De hecho, teníamos el cartel en la entrada. Y esa decisión se tomó en conjunto con Herbe, que era nuestro distribuidor, ¿no? Entonces, lo hicimos todos a la vez. Herbe, claro, Herbe era el mayor distribuidor. Entonces, a todos los que nos distribuían nos lo acordamos y nos pareció bien. ¿Por qué? Pues porque había que acabar de alguna manera con la piratería. Ten en cuenta que en esa época eran 2.000 y pico, 2.100 lo que se vendía un juego. 2.100 pelas de aquella época. Y realmente lo que acabó con el este fueron los 16 bits. Al aparecer los nuevos ordenadores y las consolas, sobre todo las consolas de 16 bits, pues se produjo una competencia imposible de... ¿Sabes? Quien se gastaba el dinero en un ordenador de esos, que valía una pasta, pues quería juegos para ese ordenador. Y aunque nosotros llegamos a hacer bastantes juegos para Atari y para Amiga, pero no conseguimos, o sea, bajó tanto la venta de juegos de Spectrum que era imposible mantener la compañía. Entonces, pues nada, desapareció. Y reaparecimos como Dynamic Multimedia, pero ya para PC exclusivamente. O sea, en esa época ya había ganado el PC. O sea, porque al principio, pues cuando el PC era VGA y eso, pues bien, hacíamos los juegos usando el R1, hacíamos versión VGA y ya estaba. Pero cuando ya empezaron los PCs con tarjetas potentes y todo eso, y 3D y tal, pues todo eso desapareció. Empezaron a aparecer los juegos 3D. Realmente en las consolas, tanto la Sega, no recuerdo cómo se llamaba, la Sega primero que era 3D, y empezaron a aparecer todas las consolas 3D y los juegos 3D que también salían en Amiga, en Atari y tal, y ahí no pudimos competir con eso, en el tiempo que la velocidad que se hizo, ¿sabes? Entonces tuvimos que cerrar y realmente... Nos recuperamos en más tiempo, pero ya en Dynamic Multimedia. Eso fue el primer cambio. Pues nada, Víctor, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias porque has empleado aquí dos horas con nosotros de tu escaso tiempo. No, está encantado, de verdad que no lo he notado. No, en serio, que no he notado que han pasado dos horas y encantado de estar con vosotros y... Ya sabéis que estoy totalmente dispuesto a todas las veces que queráis y yo siempre le deberé mucho al retro y no creo que consiga devolvérselo, pero lo voy a intentar, ¿sabes? Yo estoy ahora en la realidad virtual, pero también es una herramienta para poder volver a mis juegos retro, que son los que de verdad quiero y pero claro, que hay que vivir de algo. Claro.
Bueno, hay que estar en todo, en lo último y en lo retro. O sea, yo estoy en lo más, en lo último que todavía no ha explotado todavía, que es la realidad virtual. Y esto también me gusta, ¿no? Y pero sí que echo de menos los juegos estos sencillos, con mucho carisma, y con el pixel art me parece una pasada lo que se está haciendo ahora con la calidad gráfica de los móviles. Y yo soy un enamorado del Mighty Freddy, que no hemos podido acabar del todo, pues porque fue un, o sea, surgió esto, y pero en nuestro ánimo está continuar por ahí en cuanto podamos. Luisma, así que muchas gracias a todos los espectadores también, y ya sabes que estaré cuando que me llaméis. Vale. Sí, pues invitado quedas a venir cuando quieras, y hablar, vale, también eso del futuro, porque nosotros también somos jugadores actuales y queremos saber más de la Kento. Luisma. Aquí en el chat están diciendo que te cojamos del brazo. Que te cojamos del brazo, que no te dejemos escapar. Que ha sido un placer. Cuando sea. Que ha sido un placer y un privilegio y un honor haberte tenido hoy, y que esperemos que vengas cuando quieras y a charlar de los viejos tiempos y de, sí, lo que nos depara. Yo encantado, encantado. Además, tan fácil, con este sistema tan sencillo. Sí. Vamos. No es desplazarse, es hacer reuniones ni nada. Aquí todo, cada uno desde su casa, es, la verdad es, anda, que... Si hubiéramos tenido esta tecnología en los 80, ¿eh? Joder. Bueno, todo su tiempo. Pues nada, Víctor, de verdad, nosotros vamos a seguir otros 10 minutacos más con esta gente del chat y... Vale. Ya sale cuando quieras y nos estamos en contacto para lo que sea. Muy bien. Venga, vale, con pues, fin de semana. Encantado. Un saludo. Adiós. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues ya estamos aquí. Luisma. Sí. Entrevistón. Saba poco porque hay, es que... mucha amiga. Uf. Yo ahí tengo aquí en la cabeza como un bombo de preguntas que se me ocurrirían. Claro, yo también, estaba sufriendo por la gente del chat, porque es que, joder, se estaba echando el tiempo encima y no habíamos hecho ni una sola pregunta. Yo no sé, madre mía, qué cantidad de preguntas han quedado aquí, de verdad. Claro. Pedir disculpas a la gente por no poder haberlas hecho. Creo que al final estuvo más tiempo del que preveíamos que estuviera, hasta las 12:30 solo nos había dicho, ha estado casi hasta la 1, bueno, hemos tenido ahí un poco de contratiempo y tal, pero bueno, a ver si más adelante podemos charlar con él otra vez y sacarle más información. Se enrolla, se anima y no se te ve, por cierto. Que no se me ve, no jodas. Bueno, yo no te veo al menos. Vamos, sí, a Jorge, que sabe poquísimo. Es que 2 horas con este hombre es una intro. Sí, claro. Es que se han quedado muchas preguntas en el tintero. Sí. Es que era de prever. Sí, qué putado, aunque putado. Mira, preguntarle a lo mejor que nos hablara más de Luis Royo, preguntarle de el tema este del Lorna, de todo esto que se anunciaba, no se anunciaba. Sí, yo me quedé con ganas de preguntarle a ver por qué rompieron con Aspiri. Con Aspiri también. El tema de salseo, ¿no? Ahí, ahí. No sé, sí, son 20.000 preguntas. Tampoco por FX, Dynamic Multimedia, eso hemos pasado prácticamente de puntillas porque nos echaba el tiempo encima. Pero bueno, yo creo que entre esto, la entrevista que tenéis en el mundo del Spectrum y los especiales de Juanji que está llevando a cabo estos días, más el de Xavi YouTube, que es impresionante, que tiene ahí el despliegue de todos y cada uno de los juegos, pues mira, creo que tenéis material bastante... Ah, por cierto, yo también en este mismo canal, en nuestro canal tenéis un especial de juegos de 16 bits, perdón, de Dynamic, de juegos españoles, si lo diré, en Amiga, juegos españoles en Amiga, y ahí hay un capítulo dedicado a Dynamic y Aventuras AD en el que podéis ver algunas imágenes de juegos de Dynamic, por si queréis saber cómo lucía en Amiga y os resulta complicado emularlo.
Luisma, ¿quieres añadir algo más antes de cerrar? Que ya me puedo morir tranquilo. Si me llega la muerte, pues mira, bienvenida sea ya. Es una pasada. Queda esto también para nuevamente para la historia, para que se pueda consultar. Espero que algún día, o me gustaría ver algún día, que la historia del software no lúdico, tanto de nuestro país como de a nivel ya global, se puede estudiar algún día en los colegios, en los institutos, y bueno, ahora últimamente está ya empezando en la universidad esas carreras de diseño de videojuegos y tal. No sé si se tratará, si tendrán alguna asignatura de historia, pero estaría bien. Y bueno, esto va a quedar aquí para que veáis voz y cara de los protagonistas verdaderos de aquellos iniciadores de la industria, ¿no? Bueno, la diversión no acaba aquí, gente. No acaba aquí porque sabéis que en Bizarma 24 horas, lo veis ahí, bizarmatv.blogspot.com, nos dedicamos a cosas más clandestinas que sería imposible tratar en YouTube. Ahí podéis ver, aparte de videojuegos, que también los hay muchos, podéis ver películas, podéis ver series, podéis ver documentales de viajes, de conspiranoias, de historia, de todas estas cosas. Y ese está operativo 24 horas. Bizarmatv.blogspot.com. Se cambia todos los viernes la programación. Este viernes hemos metido programación nueva. Son como casi cerca de 20 horas de programación que os podéis ver con chat propio. Y para la gente que quiera ejecutarlo desde dispositivos móviles, saber que lo tenéis que hacer con un navegador que admita Flash, ¿vale? Yo uso el Puffin. En iOS lo hay también para Android y se ve perfectamente y te deja chatear y todo perfectamente. Luisma, trataremos de traer más gente, de seguir con este ritmo porque se lo debemos sobre todo a la peña del chat, ¿eh? Están ahí como osos. María Whitaker. Hombre, que despelotamos este Imagínate. día en un vídeo, Buah, despeloté un vídeo del cover de Street Fighter. te chapa en el canal, pero bien chapado está. Que te metan un strike doble, da igual. Además, de verdad, sí, eso sería Bueno. colofón total. Pero sí, andamos por ahí y no sé cuándo, pero traeremos más gente. No lo dudar porque seguimos extendiendo los contactos. Y vamos a ver si más bien dentro de poco que dentro de mucho volvemos a tener por aquí a otro invitado de nivel, aunque yo ya no sé, después de tener a Gonzo, después de tener a Víctor, si podemos ya subir más el nivel. Hombre, estás alcanzando un nivelazo de flipar, pero siempre se puede traer gente interesante. Habría que dar el salto a las islas, tío. Sí, Traer el como... problema es el impedimento del idioma, tío. Bueno, pero yo qué sé, está Luis London, tío. Tengo que hablar seriamente con Sí. Luis y si se Sube, le súbele un poco. ofreciera, Sí, claro. un poco el caché de traductor online, tío, Sí, un traductor pero simultáneo podríamos traer al energúmeno de Alan Sugar ahí o lo nombra. al mujeriego de Cliff Sinclair o yo qué sé. Sí, es que estaría bien hablar con gente ya fuera de nuestras fronteras. El tema es el impedimento del idioma, ¿vale? Pero a ver si nos coordinamos, se lo comento bien a Luis y hay manera de tirarle el anzuelo a alguno de estos cracks. Alguno de estos cracks. Porque después de haber visto lo que nos costó con el amigo Malcolm de traducción y de la Virgen, que fue eso, fue un curro que porque prefiero más no pensarlo, no sé ni en cuánto estaría valorado si hubiera que pagarlo, porque fue criminal. Ahí yo te vi suelto con el inglés, ¿eh? Un inglés Hostias, minero, un inglés de la cuenca minera ahí. el inglés de la cuenca minera mezclado con el Google Translate y la hostia, tío. Joder. Just very well, Fandango, tío.
Exactamente, joder, qué indefensión, tío. Te piensas que sabes algo y luego cuando sales por ahí, hombre, la verdad es que para más o menos librarte un poco, sortear ahí los obstáculos, vale, tío, pero para mantener una conversación fluida ni jarto de marido. Bueno, que tienes también a Juanje, que también se Ahí está el Juanje, sí, está algo suelto, sabe, está suelto. ¿eh? Algo sabe, no sé si le darán para hacer una traducción simultánea, pero oye, mira, también se El ve. Juanje, sí. Yo puedo hablar en inglés, lo que queráis, ya lo he hecho. Pues Juanje, oye, te tomamos la palabra, ¿eh? Y a lo mejor más adelante empezamos a tirar el anzuelo por ahí, en tema internacional. Bueno, Luisma, nada, vamos a cerrar, vamos a seguir, bueno, es decir, seguir disfrutando el domingo y ahora mismo aquí está cayendo agua nieve. Aquí ahora ha parado. Bueno, lo Pero que aquí nos no ha entrado. queda, los que nos queda el resto de semana, tío, porque lo da como el ojete, lo da como el ojete. Pues nada, gente, ya sabéis, ahí en visarmatv.blogspot.com 24 horas operativo, canal en el que podéis disfrutar de películas míticas. Ahora podéis ver, por ejemplo, en esta nueva programación Piratas de Silicon Valley o Super Detective en Hollywood 1, ahí es nada. Y podéis ver, bueno, grandes documentales conspiranoicos, de extraterrestres, de yo qué sé, rollos de estos que nos interesan por aquí. Aparte de videojuegos, también documentales de videojuegos y todas estas cosas. Pues nada. Luisma, encantado de que hayas estado aquí. Nos Igualmente, veremos. y darte las gracias, tío, porque Hombre, oportunidades faltaría así pocas se tienen, la verdad. más. Darte las gracias, estoy muy agradecido, sí. Pues nada, gente, un saludo a todos. Muchísimas gracias por haber participado con vuestras preguntas, por haber estado ahí y nos vemos en el siguiente programa. Adiós. Chao.